Motivos personales han llevado a Joaquina Remedios Aparicio García a abandonar su compromiso como dama de las fiestas mayores de La Roda en este año 2012. Joaquina estuvo en Teleroda durante la tradicional entrevista a la reina y corte que cada año realiza este medio de comunicación. Bueno, pues he acabado ya segundo de bachiller de Ciencias de la Salud. Y bueno, ahora queda la PAEF a estudiar un poco y ya el año que viene entrar en la universidad. Pero todavía no sé lo que quiero hacer, si veterinaria o enfermería y especializarme en matrona. No sé todavía, algo de animales o porque me gusta mucho, o de niños, no sé, matrona también me gusta mucho. Motivos personales y familiares han llevado a esta joven a abandonar su puesto en la corte que será cubierto por Melisa Martínez Cuevas, una joven de 17 años a quien conoceremos la próxima semana. Joaquina nos contaba sus proyectos de conseguir acceder a la Facultad de Veterinaria, su gran pasión. Bueno, los animales por mi familia, porque mi familia, mi abuela es ganadera y tiene ovejas y tal, y me gusta mucho irme con ella a ayudarle, y no sé, estar siempre toda la vida con los animales, mi padre tiene caballos, vamos a montar y eso, no sé, y me gustan un montón. Y dedicarte profesionalmente a eso, ¿no? ¿Te gustaría? Sí, veterinaria me encantaría, pero claro, el mundo laboral no tiene muchas salidas ahora mismo, pero a mí me encanta. El próximo lunes se presentará la nueva componente de la Corte de Reina y Damas 2012, quien durante los últimos días anda apresurada para componer el vestuario y complementos con el que representará la belleza rodense en el acto de presentación de la Reina y Damas de las fiestas patronales. A mí me lo dijo, me llamó mi abuela diciéndome que iba a salir y yo me puse súper contenta, casi me pongo a llorar, me puse con mi madre, nos dimos dos besos y nada. Y eso, me puse súper contenta. ¿Y vuestra familia cómo reaccionó? Nada, pues todos súper contentos también, porque, o sea, es una ilusión para toda la familia, porque ya repetimos también más veces y, o sea, el hecho de ir a por los vestidos, de, no sé. Tienes no que sé, verlos. Yo creo que será probármelo y uno que me siente bien, no sé, será verlos. Todavía no. ¿Pero hay algún color que te guste más o algún tipo de vestido que te guste más? No lo sé, es que todavía no sé, igual me queda bien y... Este año, como novedad, el acto se traslada al día inaugural, el sábado 28 de julio en la pista municipal, junto al acto del pregón que correrá a cargo de Mari Carmen Cebrián, presidenta de la Asociación de Alzheimer, y en el que será coronada la nueva reina, María Toboso Ortega, para después dar paso al desfile inaugural desde la puerta principal del parque, continuando por Menéndez Pidal, para concluir en el recinto ferial, donde se procederá al corte de la cinta inaugural y al homenaje a las banderas. Con esta medida, el consistorio ha conseguido un ahorro de más de 10.000 euros.